De Tekashi. Eh, miren, <laughs> Tekashi asegura que le pagó 25 mil dólares a Fogón, a May Félix, y ella niega que lo recibiera. El rapero estadounidense Daniel Hernández aseguró hoy, po, ah, bueno, ayer, durante la. Bueno, antes de ayer, ay Dios mío. <ríe> <ríe> estoy, estoy desfasado a la fecha. Fue antes de ayer, durante la transmisión de live de Luis Corporán, que Dice que le habría pagado a la comunicadora May Félix 25 mil dólares. Esto por el caso que ella tuvo con Yailin, la más viral. Vamos a ver las declaraciones. A mil dólares, ¿te recuerdas? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que este es un tema que nunca debió de llegar a la mesa porque yo he tratado de mantener muchísima discreción con eso. Pero oh, como perdón, tú sabes... Perdón, perdón, perdón. No, tú pero, no, porque yo no... escúchame, escúchame. Tienes que escuchar, porque si no escuchas, no nos vamos a entender. Dale, Fon. Yo nunca me comuniqué contigo de ninguna manera, nunca me comuniqué con tu esposa de ninguna manera. Yo fui la última persona que se enteró que había una reunión entre tú, Santiago Matías Toribio, y el abogado que me estaba representando en ese momento. Lo que ustedes hablaron, tú estás consciente que yo no lo sabía porque yo en ningún momento te pedí dinero a sí, ti, ni le pedí sí, sí, ni siquiera no, dinero no, a la claro, claro. tú no mío. sabías de esa... Ajá, gracias por decir eso, tú no sabías de esa reunión. No, yo no, to... yo no sabía de nada. Y tú, tú sabes lo que se quería hacer con ese dinero y al final tú sabes lo que hicieron con el dinero. Yo creo que no, no me no, sé no, en eso. No, la persona más afectada que fui yo porque la gente está diciendo que yo cogí tanto, que yo pedí tanto, que yo extorsioné no, on, y tú, tú que estás no. al aire sabes que todo eso es mentira. No, Fogón, mira, Fogón, mira, te lo juro, mira, esto es una locura. Tú no sabías de la cita en la casa de Foque del abogado tuyo que nunca te, te avisó nada y nunca visto y hey, Foque. Me, espérate, espérate, déjame yo hablar. Eh, que me estaban tratando de quitar 90 mil. Te lo juro por mi madre, el próximo día yo y Yalín te llamamos por videollamada y te lo juro, yo, di, yo te di los 25 mil dólares. Tú no me lo entregaste a mí, tú no me entregaste dinero a mí, tú sabes lo que hicieron con el dinero. <laughs> ¿Dónde están los 25 mil dólares de Tecasi a Fogón? Porque Fogón dice que no y te no se sorprendió. Bueno, ese título una película. ¿Dónde, está mi, dónde, está el dinero? <laughs> ¿Dónde están los cuartos? Eh, no, bueno, de La cuando ella le dijo, si ustedes se fiaron el video, cuando ella le dijo, tú no lo entregaste a mí, tú sabes bien que no fue a mí y se quedó como, coñito ¿Y a quién fue? Fue bueno, le Cache. Porque mira, Te Cache simplemente para demostrar que de verdad le dio ese dinero, lo que tiene que enseñar es la factura el o la voucher. prueba, el voucher de que él eh, mandó ese dinero, pagó ese dinero. Lo que pasa es que el hombre eh, no hace eso, es lo que viene aquí y da los cuartos y ya se acabó. Yo ah, no sé que, yo no sé Dios. cómo es que aduana lo deja pasar con tantos cuartos aquí en los aeropuertos. No sé cómo, pero <laughs> está difícil, te casi. Porque si Fogón dice que ella no recibió los cuartos y no creo que Fogón se arriesgue a, 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 a mentir con eso, por <laughs> Entonces aquí fue que le dio claro, los cuatro, Yo no caches? espero nada, ya en no me dio que estén hablando mentiras ya. Ah, no, bueno, eso sí es Ya verdad. me ha abierto mucho a la mente. No, <laughs> no claro. que ya yo ¿Qué? ya no me sorprendería de que ya eh, todo lo haga bien. para eso. Porque hace mucho después de la golpeada de la prensa no, lo también. que no puesto, lo de fogón. Sí, que sí. lo haya hecho para llamar la atención, y que no, que yo no sé. Y todas las caras te dan y que te, te caches. Damn. Como que todo ese hecho ya literalmente Va a llegar a un punto, o sea, el dominicano está bien chimoso, nosotros lo sabemos, sí, sí, el sí. dominicano, pero va a llegar a un punto, como Angel menciona mucho, que uno se va a hartar de lo mismo, va a llegar a un punto que van a tener que inventarse algo nunca antes visto para poder mantener la captación de, de nosotros el público, porque que ya no está cansada porque ya nos dice ahorita pasa esto, ahorita lo otro, ahorita aquello. Como vimos el simple ejemplo, pasó la pelea de Yailin y Tekachi, se matan, se de todo la justicia de Miami, en todos los programas de Telemundo salió eso. Entonces, después sale el video de ella Murella en su video musical, de su nueva canción, con palabras en inglés y de todo. Entonces, después matamos otra vez, ahorita quién sabe lo que sale, que salió y vamos O sea, como que tanta cosa que ya uno está preparado para todo. O sea, ya uno no espera nada y la gente ya no lo toma en serio. Una uh -huh. gran una parte de personas pensantes como dice Angel, son las que se dan cuenta y ya normalmente a eso y no creen absolutamente nada. Ahora la otra parte que le encanta el chisme y siempre dice, no, porque es verdad, como decía Neto, que mi amigo mío me dijo de todo, y se mató conmigo, que soy yo que no sé de eso. Y lo juran y perduran y tocan madera, como sí, dicen, mira. y todo, que eso es verdad. Pero, tarde o temprano, yo siempre he dicho, eso afecta la imagen de esa persona y es lamentable que muchos, muchas personas tipo Fogón, entre otras, y otros que han empezado y tienen su trayectoria y su programa y lo que sea, se presten a uh -huh. esto, este nivel, dañando su imagen, ya que por ejemplo en el exterior si se quieren expandir en otro lado, le evalúan todo eso. Entonces, para que quieren una chaucera bueno, un loco, ay. que te dando pantalla en dominicana peleando, y que tú me dices que tú, ¿para dónde va? Usted no va a salir de aquí, mi hermano, para ninguna parte. Si tú no tienes conexión aquí o a los focos que te contratan, tú no vas a poner ninguna parte aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí puede estar tú muy bien, su programa, lo que sea, pero si quieres expandirse en el nivel exterior, esa gente evalúa todo. No buscan gente que sean tan polémica, porque te ven programas fuera extranjeros que tienen programas faranduleros, pero es muy poco las personas que tú ven. Y si tienen algún tipo de problema, lo sacan. De una vez toma lo tuyo, te fuiste, por ahí, por la puerta grande. Pero ya eh, aquí es mucha la charlatanería que hay y no se sanciona. Es como dicen, fa fa hacen falta todas esas personas que ya no están con nosotros, que hacían que eso se llevara eh, uh -huh. de manera correcta, porque nos dieron libertad de expresión, pero como tratamos sacando el jugo a un nivel enorme eh, a través de lo que es los medios de comunicación. Pero de mi parte yo no creo eso. Nah. No, no creo. eso claro, el RD se ha convertido en, en, en un país clave para tu hacer farándula si no preguntaré a Dani, mm. que ha venido eh, a farandular aquí. Pero imagínate lamentable de que todo este caso, al final del día <laughs> todo el Porque es lo que digo, lo que yo decía de los capitaleños ahorita ya para pa finalizar el tema, que ellos al final se dan cuenta que hay un sonido, pero ya el otro día siguen el bochinche como que coño, pero tú no viste que fue para sacar un jabón y siguen y siguen con el bochinche. Ya. Bro. Bueno. Ya.